PEGI 18. I'm gathering specialists for a mission. It's not going to be easy. The chances of surviving are slim. Brace for evasive maneuvers! Hostia, 14 grados, que aún no había elegido a Grunt, ¿sabes? Aún no me lo había pillado. Ah, me he quedado sin café. Mierda. Vale. Tenemos que repartir los puntos de atributo al Krogan. Vale, tenemos munición incendiaria, Berserker, mejora el daño de las armas y salud del Krogan. Sí, claramente, esto hay que subirlo todo. Vale, tenemos sangre pura Krogan, dominio que tiene Grunt en su rabia de sangre, aumenta la velocidad de regeneración, ya que por sí fantástica, lo que le permite sobrevivir a heridas que matarían a cualquier otro Krogan. Salud 50, daño armas 15, regeneración más 55 puntos por segundo. O jefe criminal Krogan, Grunt puede volverse frenético, vale... olvidándose, sin olvidarse de matar, lo que aumenta el daño en sus armas. Hombre, pues voy a ponerle sangre pura, porque a fin de cuentas es un 10% solo de más al daño y tampoco es que merezca la pena, sin embargo es un 15% más de regeneración de vida, así que vamos a ponerle sangre. Vale, tenemos esto, disparo, que así activas la misión. Esto es aumento de escudos, ¿qué necesitas? ¿Para aumentar esto? A ver, coste 1, desbloqueado, miembro botón, no es leal. ¡Ah, vale! Hay que ser leal para desbloquear eso. Vale. Toma, ya solo tengo un punto, no puedo ponérmelo a ningún lado, así que lo dejamos así. Vale. Miranda, no, Grunt. ¿Dónde el Grunt lleva este arma? Ah, vale. Bueno, saberlo. Y vas de escopetas. ¿Cuál es mejor? Escopeta Krogan, muy rara, inflige daño a distancia corta, aunque es eficaz. Es mejor a largo alcance. Su eficacia es menor a largo alcance. Eficaz contra armaduras, escudos y paredes védicas. Mejora la escopeta de asalto. Sí, vale, la Claymore es una escopeta de diseño humano, pero solo lo usan los Krogan, ya que el retroceso por sí solo disparo basta para romperle el brazo a un hombre. Joder, qué simpático. Los proyectiles que disparan son grandes, con eficaces contra enemigos blindados. Esta arma, como está protegida con tecnología de gestión de derechos de fabricación, resulta imposible reproducir. Está prohibida y es cara. Y luego tengo esta. Esta creo que es la que llevo con Jacob, ¿no? Creo que sí. Vale, resulta cuñas de metal. Este aumenta de forma evidente la capacidad de perforación de los proyectiles mientras su capacidad de ayuda mayor mientras su capacidad de ayuda a tener mayor alcance en todas las escopetas normales. Sí, pero ¿qué es lo que hace? Diseño humano, de generador de munición. Pues esta, ¿no? Esta tiene pinta de ser más bestia. Pues esta, hombre, esta. A saco pago, ¿sabes? Y fusiles, pues como no sé qué decir de... Hombre, este sé que... Este está muy bien. Pero claro, como no sé, pues te pongo este y ya está. Y a la marcha. Vámonos. ¡Hala, pues! ¡Hemos vuelto a casa! Y eso que no es Navidad. Tírate un pelet. Se le ha escapado un aire.
¡Hala! Que ya hemos llegado. ¿Ahora qué? Vale, tu chanca. En el mundo de origen Krogan se. Mierda. Se mierda. Que esto, planetas y lugares. Tu chanca. En el mundo de origen Krogan se dan temperaturas extremas, las virulentas enfermedades y vive a fa y fauna salvaje y depredadora. Aproximadamente en el 1900 AEC, los Krogan descubrieron la energía nuclear y no tardaron en instigar varias guerras intraplanetarias que sumieron a T'Chanka en el invierno nuclear. Una vez destruida la mayor parte de la base industrial, los Krogan entraron en una nueva edad oscura denominada por los grupos tribales guerreros. La población se mantuvo bajo mínimo durante los siguientes 2.000 años. Primer contacto con los salarianos hizo posible su resurgimiento. Los Krogan, que acabaron en los planetas menos hostiles, se reprodujeron exponencialmente y volvieron para reconquistar su hogar. Construyeron gigantescos refugios subterráneos para resguardarse de la radiación superficial, una maniobra que resultó profética durante la rebelión Krogan, cuando muchos de ellos se aislaron en un vano intento de evitar la genofagia. Convencidos de que podían reproducirse más deprisa que la genofagia, la transmitieron a más del 90% de los búnkeres aislados. En la actualidad, la población de T'Chanka es muy escasa y, aunque algunos Krogan son longevos, la genofagia hace que ya pocos que haya pocos sustitutos. Vale. Vale, diario. Grondable con Glut, viaja a T'Chanka, el mundo de origen del sistema de Dragon, bla, 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 habla con el líder del clan Krogan. Vale, pues a guardar. Anda. Ese mismo soy yo. ¿Y tú quién eres? Tu chanca. Sí. Vamos, aquí para las vacaciones de verano, que te cagas. Reclutador de la manada sangrienta y Vale, hombre, vale. ¡Ay, qué pasa un perro! Mola el perro, mola el perro. Vale, ¿tú quieres? Capitán mayor. Que eres muy viejo, héroe de mayor. Pero guardar esos hierros desustanciados. ¿Y tú eres? ¿El rito? You know what's wrong with him, what he needs. There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Pues nada, eso que está en la pubertad, ¿no? Están saliendo los granitos en la cara y por eso está tan hostil. Take your business to the clan leader and keep your Vale, running hombre, pad on a pero short leash. Get him the Just right let me suit. by. I have business. Vale, va, vamos a hablar con el líder del clan. Joder, los Krogan, qué simpáticos que son, ¿eh? Conversación interesante. Aspamientos con los brazos. Me voy. Y se ríe. Qué cabrón. Vamos, va. Vamos, Shepard. Joder, estoy hecho una puta mierda. Hombre, han pasado unos cuantos miles de años, ¿eh? Podrían haber arreglado un poco las infraestructuras y todo el rollo. Esto está muy devastado todo. A ver, ¿T'Chanka dónde? No, I was off dealing with a Baron attack. What? Any promising warriors? Yes, of course. They're strong. One day they will tear our enemies apart. Oh, algún día eran trizas a nuestros enemigos. Uz. Hombre, hablaría con Uz. Pero espérate, vamos primero a hablar con el líder del clan. No sea que me adelante como siempre y la líe. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok, Shiogar, and Vile. This chunk of rock is barely worth standing on. Never thought I'd miss the tank.
Te pasa como a mí, ¿no? Decir, vaya mierda de sitio. Sí. Pocas palabras así de eso. O sea, quedas diciendo, vaya mierda de sitio al que me has traído, Shepard. Ay, pues no querías venir tú aquí a tu chanca este, a tu tierra, pues ya está, pues te jodes y bailas. Era un vídeo sobre la ciudadela. Tiene que ser aquí, ¿no? ¿Dónde está el grupo este? ¿Cómo, cómo, cómo? Uy. Quería leer los nombres. Gatatog Ubeng. ¡Hostias, es Rex! ¡Quita, coño! ¿Qué pasa? ¡Hostia, el Krogan! Que sí, hombre, que sí, deja chuchada, arrancar el brazo. Que el vacío no podría contigo. No, si no fue el vacío, fue la estratosfera. Cuando entras en el planeta y empiezas a calcinarte vivo, ahí es donde está el problema. Ha pasado mucho tiempo. Looks like helping me destroy Saren and the Geth has worked out for you. Glad we didn't have to kill each other on Vermeer. You made the rise of Erdnot possible. Si no llegamos a salvar a este tío entonces en el 1, ¿qué hubiera pasado? Aquí habría otro personaje entonces, ¿no? Habría cambiado todo. Hostia. Manipulation. I used that to spur the clans to unify under Erdnot. You abandoned many traditions to get your way. Uf, que te calles, coño. No, que va, todavía no, no lo tengo. Aún no me ha dicho nada. Está con lo del tubo de escape y aún no sé nada. Ha reventado, se ha ido, pero yo no. No tiene importancia, ha reventado. Well, you look good. Ah, the benefits of a redundant nervous system. Yeah, humans don't have that. Oh, it must have been painful then. But you're standing here, and you've got a strong... Sí, tenemos una nueva Normandía. La nueva tripulación. Us against the unknown, killing it with big guns. Good times. Háblame de tu trabajo. Bueno, pues es el líder del clan, es el que lleva el cotarro. Entonces, que no sale su trabajo de, estoy aquí, voy por allá, lío alguna guerra de vez en cuando, así, para distraerme un poco, lío de vez en cuando con alguna chorbilla Krogan y tal, bien, bien. Pocos hijos, la xenofagia, lo que tiene. Oh, coño, pues no me ha dejado, ¿eh? You threaten everything that makes us strong. It will not last. Maybe. ¿Cómo mantienes el control? ¿Compartís a las mujeres? Hombre, eso es... Eso no me mola. Yo es que es como el coche. Yo no comparto a las mujeres. Es como el coche, tío. A ver, ¿cómo mantienes el control? Cuéntame. Each clan punishes its own criminals. We stop conflicts before anyone dies. Then we present a simple choice. Pay a fine and deal with your problems, or your clan is no longer welcome. Claro, sí, parece razonable en cierta manera, sí. That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Allies from other clans like what I'm doing. They help deal with skeptics. Many are eager for an outlet. Every time I've declared a clan unwelcome, my allies have destroyed them. Word gets around. Joder. Ignorar a los clanes débiles, esto es cosa mía, tal, a ver. What's so important about maintaining individual clans? Every clan has different customs, rites of passage, rules of behavior, battle songs, all unique. That diversity sí, son diferentes makes comunidades us que todas juntas hacen no un clan, not even toda una raza. Was meant to survive on its own. Pero el tuyo es el dominante, correcto. Erdnot is the leading clan. Doesn't that make your culture primary? For now,
but every clan has its unique assets. The best tacticians are Erdnot. Chorgal has the longest breeding line. Gatatog holds the oldest settlement. Others have their own strengths. We keep going how we are. The clans will end up as craters under nuclear haze. Even Erdnot. We need to rethink. Restart. Vale. Compartís a las mujeres. Women of Clan Erdnot think about this plan. It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Erdnot now endanger the females of all clans. Even clans that want to see me dead will defend Clan Erdnot. ¿Mujeres son clanes propios? Sí, claro, ¿y por qué no, Shepard? ¿Estás discriminando a las mujeres? Bueno, mira que la liamos tú y yo, ¿eh? Igualdad para todos, coño. Nada es más valioso que una fértil female. We know it. They know it. They isolate themselves for their own protection. We work together to set up breeding alliances. I can hardly do anything without Clan Leader Utah's approval. Del Clan Utah. ¡Ah, ah, ah! Ahí, ahí, el matriarcado, ¿sí? Cogido por los huevos. Nunca mejor dicho. Ya hablaremos más tarde. Esto es cosa mía. ¿Cómo va tu plan? Hostia, pues no sé. Como me he perdido el libro de la conversación. Había bastante texto. Ahora no recuerdo. Esto es cosa mía. ¿Cómo va tu plan? Better than I'd feared. Worse than I'd hoped. It can't continue. You are going against what makes us strong. Vale, pues esto es cosa mía. That works well for your people. But back to the reason I'm here. We don't often allow aliens to do business on Tuchunka, but you're an exception. Tendríamos que haber seguido hablando con respecto al tema de la posición de él para que nos hubiera dado más información. Ahí me he equivocado. Háblame de tu trabajo, a ver si lo volvemos a abrir. ¿Cómo va tu plan? Que nos lo vuelva a decir. Worse than I'd hoped. It can't continue. You are going against what makes us strong. Tienes oposición. Sounds like you're not making friends. Traditionalists like Uvank are chained Varan, always fighting, guiding their pathetic stick in the ground. When the smoke clears, I can plant the flag on their corpses and rally the rest around a new Krogan hub. Peligroso. Sounds like you're counting on a lot of bloodshed even after you unite. It will be slow, but I won't change what we are. Krogan are judged by the strength of our enemies. Our worst insult is to say someone's not worth killing. Vale, ahora sí. Hablaremos más tarde. Vale, volvemos a darle a lo de es cosa mía. We don't often allow aliens vale. to do business on Tuchunka, but you're an exception. ¿Qué problema hay con Grunt? A ver, sí, me interesa esto. ¿Qué problema hay con Grunt? Cuéntame, ¿qué ocurre con este Krogan? Where are you from, Whelp? Was your clan destroyed before you could learn what is expected of you? I have no clan. I was tank bred by Warlord O'Kir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiager. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. I am pure Krogan. You should be in awe. O'Kir is a very old name. A very hated name. He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? Ve al grano, ¿eso cambia algo? Does that name mean anything to you, Rex? Vicious warlord responsible for many deaths, who apparently toyed with genetics. A clone undertaking the rite. You are considering it? Tank bred allowed status as an adult? This is too far. There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Wait, puberty? Sí, sí, está la pubertad, están saliendo los granitos. Undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Wow, se ha mosqueado, ¿eh? El de la cresta verde. Do you wish to stand with Erdnot? Depende de él investigar. ¿Qué supone? What does the rite of passage require?
Not for me to say, Shepard. The shaman will discuss that. ¿Permitirías un clon? You'll let a tank-bred Krogan join Clan Erdnot? Only because he's with you. After all, you and I killed thousands like him. Not quite as big, but many. No eran tan grandes, pero sí muchos. And the others will do as I say. They see the benefit of my vision. Hombre, a ver, lo interesante del Krogan, de Grunt, ¿vale? Es que ya no es que sea un pura sangre, es que no tiene... Bueno, claro, hostia, claro, es que lo de la genofagia son las hembras, ¿no? ¿Quiénes las que tienen la pega o qué? Es que claro, ese punto no me acuerdo, como hace tanto tiempo que lo leímos en el primero, no recuerdo muy bien el tema de genofagia. Pero bueno, es la investigación esta, que hacen los batalianos. ¿Eran los batalianos? ¿O eran los turianos? O los salarianos, ¿no? Que hicieron los salarianos y los castraron químicamente, ¿no? Por así decirlo. De ahí que tengan tan poca población y tal. Cada vez sean menos. Porque estos son como los conejos. Estos chiqui chiqui ya tienen 4 o 5, ¿sabes? Entonces, claro, no me acuerdo si el problema lo tenían los machos o las hembras. No me acuerdo. Pero creo que cuando hablamos con el jefe criminal y nos explican de que este es un Krogan puro, hecho, es un clon, pero es un Krogan puro, en pura raza, etcétera, etcétera. Yo creo que es que este no tenía el problema de la genofagia, por lo cual este da a entender que puede procrear con cualquier hembra y tener cachorros a tu dipleni, ¿no? Por lo cual interesa tenerlo de tu bando, ¿no? Digo yo. What happens if he doesn't do this rite of passage? If he was left here, he would be killed. The clanless are not respected. A tank bred, probably more so. Uno criado un tanque, joder, tío. That's just him being a Krogan. O'Kir didn't tell you that in the tank, did he, boy? Joder, claro, es la historia. Espera, voy a apuntarme lo de O'Kir, el jefe criminal, porque no me lo apunté en su momento y sería interesante apuntárselo. A ver, ¿dónde estás? Uy, no tengo apuntado a Grunt. ¿En serio? Espérate. Estoy de montarse. Jacob, Miranda, Garrus, Talía. Anda, no tengo apuntado a Grunt. Pues nada, aquí tengo un huequito. Apunto. Grunt. Vale, es un Krogan. Una K. Y está relacionado con O'Kir. Que ya veis que yo me lo apunto todo. Y no lo tenía apuntado. Qué fallo, ¿no? El mío. Talía, Kaiden, Zaed, Mordis, Jack. Wilson, médico Rib, O'Kir. Mira, este lo podríamos borrar. Wilson, este, ni pincha ni corta. Ariel Loach, patriarca, Ken, Q vendedor. Vale. Pues eso depende de él. Si se quiere unir, si quiere pasar la prueba de pubertad, que la pase. Niño, ¿quieres hacerla o qué? ¿Quieres ganarte unas cicatrices? Tienes la piel muy limpia. It is in my blood. It is what I am for. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the path. Con el chamán, ¿eh? Parece mentira. You too, Shepard. How many times have you stepped in a mess for your crew? Buah, el lío. Y lo que le queda. Shepard se mete en todos los cotarros. Madre mía, si es que, a ver, si no es por mí, pues yo quería seguir haciendo misiones. Bueno, en verdad quería ayudar a Jacob, sí, es liarse con la tripulación, sus cotarros. Pero es lo que te digo, coño, si es que yo quería hacer cosas, pasa que me he hablado con el Krogan, me he hablado con el Krogan. Claro, pues me he ido a hablar con el Krogan y hemos acabado aquí. ¿Qué quieres que te diga yo? Me voy, nos vemos. Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could. But I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Habla con el chamán, vale, acerca de empezar el rito de madurez de Grunt. Vale. ¿Rebeldía 2? ¿Virtud 2? No jodas, ¿rebeldía por qué? Joder, macho. Qué putada, tío. Ya me ha vuelto a subir rebeldía, ¿no? Es un putadón, ¿eh? Me da rabia que me suba a rebeldía.
Pero bueno, es lo que es, lo mantenemos y ya está. Ah, tú eres el tendero. Ah, es el perro. Al que hiciera el Barren. ¡Hola, Chuchi! Buen Barren, buen Barren. Dejar en paz al Barren. Ahí quieto. Pórtate bien o te destrozo, que ya me ha unos cuantos como tú. Qué bonito el perro. Greetings, human. My name is Ratch. Have a look at what I've got. No odias a los alienígenas. Hombre, es un tendero. Yo tampoco odio a la gente que quiere comprar en un local. Everyone I talk to hates that aliens are an Erdnot, except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. Mira, a ver qué vendes. Claro, es eso, es que un tendero no puede decir que no. Vive del comercio. Don't try to act tough, it'll tear your insides apart. He's not joking. Rincol hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal, which isn't much. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. Háblame de pie jacks. What the hell is a pie jack? Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. They come in and steal food, Rincol. Una secundaria. We started using the mounted defense cannons to stop them. Te ayudaré con los pie jacks. I'm a good shot. Maybe I can help out with the pie jacks. Sí, buena puntería, tú, Shepard, ni de coña. Mira, bonito. Make a dent in the pie jack population, and you get a discount. Good luck with that. A ver, ¿qué vendes? What do you have in stock? Most of it's food and drink. He's not joking. No me lo dejas ver. Ah, no, claro, hay que ir al terminal a verlo, claro, claro. Pasa que no interesa comprar nada hasta que hagamos la misión. Mata a los pie jacks. Claro, no interesa. Guantes de estabilización. Son 4.000. Máscara de la muerte. ¡Oh, qué guapo, no! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué da? Tipo de movimentación de, en el negocio. Ah, bueno, pues eso, ¿para qué? Aumenta los escudos. ¿Ves? Esto sí que me interesa. Pero no es lo que tengo yo ya. Guanteletes. No sé. Munición pesada. 30.000 puntacos, tío. Mejora de arma pesada. Vale, a ver. Diario. Tuchanka, mata a los Pijaks. Un mercader de Tuchanka tiene problemas con alimañas locales conocidas como Pijaks. Ha ofrecido una recompensa por matarlas. Usa los cañones de defensa que hay cerca para matar a un gran número de Pijaks. Pero son pequeñitos, ¿no? Son cachorritos. Bueno, oiga, a lo mejor son unos hijos de puta, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Tengo mapa. A ver dónde es. Tiendas de Ratch, chamán, laboratorio médico. Un laboratorio, hostia. Hay un laboratorio, tío. A ver, ¿puedo bajar? Sí. A ver, estación apuestas de combate en el pozo. ¿Cómo? ¿Que tengo que apostar? No, hombre, no, no quiero. Vaya, ¿por quién he apostado? He apostado por alguien, ¿no? Sin darme cuenta. Pobres perros, tío. Esto no me gusta. Seguro que he perdido dinero. Pobres perros, tío. Una mierda, hombre. Qué asco. Que te jodan. Ay, el perrillo. De defensa, jefe. What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Cuéntame algo sobre ti, va. Échate al rollo. Es simpático. Why waste your time shooting at vermin? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tuchanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. Necesidad de explorar. You see a lot of action around here? Enough. Varin here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Rex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol.
keep them honest. Deberes del combate. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. Poco se parece a explorar. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Erdnot is, human. It's not like we can hide. No podemos esconder precisamente, y eso no es normal. So every clan on T'Chanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is T'Chanka. Our borders are determined by the range of our guns. Ah, muy bien, por el alcance de las armas, qué simpáticos. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. Amenaza contra los víveres. Your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We've got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security. O sea, no es la mujer solución. Mujeres y niños, cuéntame. Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after them. Hijos de puta. If it's women and children are killed, a clan's hope for the future is lost. Falls apart. We don't do that, though. Rex's orders. Even if it costs us a battle, we don't fire on non-combatants. No es la mejor solución. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is T'Chanka. Having power and clean water means we're living in luxury. Es todo un lujo, vale. Amenazas contra los víveres. Esto ya lo hemos hablado. Atrás. Encantada. Thanks for the information. You have any actual questions, or are you just wasting my time? Pues te hago perder el tiempo. Es lo que hay, hombre. No te me ofusques. Vale, estoy por guardar otra vez. Y voy a darle a esto. Espero que no se mueran mucho, pobrecitos. Look at them run. Hostia, ¿sabes? Dispara los. Hostia. Hostia. Coño. Oleada completada. Es un minijuego. Comienza la siguiente oleada. ¿Qué dices, loco? ¿En serio? ¿Matando monos? Hombre, pues me sabe mal, la verdad. Tío. No me acaba mucho el minijuego, ¿eh? Aparte de ser un poco tostaino, es un poco cruel, ¿no? ¿He fallado? Ah, no, mira, mira, me lo he cargado. Vale. ¿Qué? ¿Otra oleada? ¡Oh, he matado a dos de un tiro! ¡Oh! Me ahorro una bala. Bueno, un misil.
Ahí va. Mira, el que me he ahorrado lo he perdido. No sabía que los neumáticos, tío, podían hacer de parapeto. Ya está. No me ha subido rebeldía ni nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? No te me pongas, chulo, que te meto con la mano abierta. ¡Yee! Cuidado, loco. Muy bonito. A ver. Esto no paran de hablar de los niños, los niños. Bueno, a ver. Ahí el perrillo, míralo. Ahí, simpático. Ahí el barre. Ahí el chuchi. Ahí el chuchi. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Otra vez, venga, va. Otro chuchoncillo. Ahí sí. El chuchi, el chuchi. Luego no me muerdas, cabrón. Quieto parado. Qué vivoso el chuchi, Ha sido un placer, vamos al grano. Joder, macho. Vale, 40 de experiencia y no me ha subido rebeldía, ¿no? Hombre, menos mal. Vale, bien, bien, bien. Vale, pues ya está. Vale. Vamos a guardar, porque tengo que ver que tengo que comprar primero. Aunque bueno, ¿eh? ¿Cómo? A los barres les encanta carne cruda de pinjack. Comprar, ¿es gratis? Pues nada. Vale. Ya está. Munición para armas pesadas. Es que me ha bajado 5.000 pavos. Vale. Vale. Y la máscara, hostia, es que no la voy a usar, ¿eh? Máscara de muerte, no solo ofrece una protección excepcional, sino que además incluye un avanzado paquete de procesamiento de sonido que permite a la unidad claridad y una resonancia sin precedentes en la comunicación oral. Aumenta un 10% la bonificación de negociación. Hombre, a ver, está bien, ¿no? Si vas a ir de compras, está de puta madre, pero si no... Venga, a comprar. Pero no, ya te digo yo que a mí no me complace mucho la máscara esta, ¿eh? No la voy a usar, la he comprado por el tema de comprarla. Vale, tengo que hablar. Lo que sí te interesa es ponerse exactamente lo de los guantes, tío. Compra la cometa, tú lo rach. A lo mejor puedo hacer al perro. Espérate. A ver. Uf, tío. Ah, alimentar el barren. Toma, anda. ¿Te gusta, chaval? ¿Está bueno o qué? Looks like Urs finally found someone to follow around. ¿Seguir por ahí? Pues nada. ¿No puedo comprar más carne, no? Nada, le he hecho gracia al perro. La verdad es que el perro mola, ¿eh? Sí. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Qué lástima que no te puedes quedar el perro, ¿eh? ¿Te imaginas que te pillas al perro? Digo, a lo mejor me regalan el perro o algo, no sé. Bueno, comentario, oye, ¿tiene alguien a quien seguir? Digo, a lo mejor será por me regalan al perro, pero nada de nada. Bueno, va, vamos para arriba. Tenemos que hablar con el chamán. Tenemos que seguir con la misión de Grunt y tenemos que hablar con el chamán. Mira dos. Tontos que son. Parecen dos niños pequeños pegándose. Es como el otro día en el cumpleaños del Pitu. Los dos críos estaban dándose empujones. Mira, son como dos niños pequeños. I've had it. An exogeny archaeological team has been reported missing. They were last seen in the IAEA cluster's Enoch system, an area of heavy pirate activity. Celebrations are planned across Terra Nova for the upcoming anniversary of the thwarted terrorist attack on the colony.
Former hostage Kate Bowman is expected to read a thank you message to Alliance soldiers who rescued her. Terrorist responsible for the attack on the colony. Balak, sí. Me suena. Eso fue cosa nuestra. Ragni, sí que es verdad. The few ships sighted have been small scouting vessels that rapidly retreated. The council has pledged a full investigation. Sources say that the Asari Shaira, more commonly known as the consorte, sí, esto ya lo habíamos oído. Que está interesante, ¿eh? Porque cada X tiempo te van diciendo, mira, el chamán. Cada X tiempo te van dando cositas nuevas, noticias y tal, y ah, mira, eso lo he hecho yo, ah, mira, eso también lo he hecho yo. Embajador, Nahmor. Turn back, human. I may be an ahora hablaremos con el chamán, eso para el final. But that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Don't think that carrying this whelp of a Krogan makes you worth my time. Leave now before my guards decide to reject you. Ay, machote, que sería un error, que soy buena gente. I am. Then you must know who I am. And you have to be aware that bad things happen to those who oppose me. Stand down, men. Esta man empieza a caerme bien. I am the ambassador to Urdnok from Clan Nahmor. Nahmor. A small clan based in the Kratic Wastes. ¿Cómo se vive tu clan? Nahmor is a small clan. How do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Nahmor Kral, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. Vale. What business does Clan Nahmor have with the Urdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Nahmor have been in talks about a more permanent alliance. Claro, haciéndose amiguitos. With our help, Urdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka. And we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. ¿Por qué eres embajador? Pues coño, pues porque le ha elegido su pueblo. Vaya pregunta más imbécil, sepa. I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan become an ambassador? You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. Ahí está, exactamente, claro, que coño, que eso que es un Krogan. I should go. Es un Krogan. El tío ha dicho, yo estoy aquí, yo llevo... Este el perro. ¡Tengo perro! ¡Sí! ¡Tengo perro! ¿O no? Bueno, no lo sé. Creo que me he emocionado demasiado pronto. Bueno, da igual. Narod. Gotatog. Un Benk. Vamos a hablar primero con estos y luego hablamos con el chamán. El enviado de los clanes también no tiene por qué escuchar, ¿vale? Gatatog Ubenk. ¿Eres una tía? Madre mía, pedazo de zarrón que me tienes, ¿no? No será, este no será el clan de... Pero hostia, ¿te imaginas? Que está ahí... ¡Hostia, marimacho! El chamán, va, vamos a centrarnos. Chamán, que tengo aquí un Krogan hecho en probeta que quiere desarrollarse y pasar a la pubertad. Cuidado en el tanque, sí, el Krogan probeta. Your protests ring hollow, Uvank. Tenemos permiso. ¿Qué pasa? No te metas con el bicho probeta, ¿eh? Falta espíritu, pero si es todo nervio. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Grunt. Your allies willing to kill and die on your behalf. Hostia, ¿qué dices?
Ah, pues no sabía yo esto. ¿Puede llevar aliados? Sí, vamos a hacer la pregunta. Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken my clan. Es parte de mi tripulación. Mataremos por Grunt. Joder, eso tampoco, no me hagas killer. We stand with Grunt as shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing. But I grant you aliens your simple interpretation. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. No, 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 no. ¿Qué problema tienes, Ubenk? ¿Desafías a un chamán? Vamos a ver primero qué problema tienes. A lo mejor es que tiene carencias y tiene que presumir de otras maneras. It doesn't matter if one of our own made him. He is a manipulation. He may as well be the genophage in the flesh. No, este es puro, ¿eh? The genophage defines the weak. My bloodline will make us stronger. You sound like Rex, bringing radical change that threatens our core. We have gone too far already. Discutes con un alien. This is about politics. You maneuver like the Citadel Council. Does your Krant also fight with words? You dare slander me in such a way? Hombre, pues sí, pues te he insultado. You challenged with words, their natural weapon. And your Krant sees how your position weakens, Uvank. You cannot decide in his favor. What about Krogan tradition if you pollute the right? You ¿Cómo osas? Te va a hostiar la boca el chamán, por imbécil. El capucha verde. Speak with the authority of centuries. I decide who is worthy. That is the end of it. I have other means to oppose this. Bueno, que ha empujado a Shepard. Pegaré un tiro en la cabeza a Shepard, mátalo. Ahora tienes el problema con ellos. Haciendo amigos. ¿Qué debemos llevar? Aparte del Krogan, claro. To begin the right, only the candidate and his Krant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. O sea, solamente podemos luchar Grunt y yo, ¿no? ¿Puede interferir Ubenk? Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere. Will he? During the rite of passage, you must be ready for anything. Vamos, que nos va a tocar los huevos el Krogan de los cojones. What you've shown me, you will not disappoint. Oigamos los detalles, venga, va. We've waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested and that you must adapt. Ah, primero harán una prueba del Krogan, vale, y después, bueno, ahí va. Vale, que empieza el rito. Va, a la marcha. Let's do this. Vamos, Grunt, a partir cráneos. Vamos, va, el chamán, llévame. Así que somos solamente Grunt y Shepard, ¿vale? Solamente nosotros dos. No me lo voy a entender. Nos está llevando en un módulo. Oh, vale. Deja el pelotón descubierto. Vale.